Hola, hoy cocinamos unos calamares express con ajetes tiernos. Es una receta muy fácil, muy ligera y sabrosísima. Así que en menos de 5 minutos vas a tener este plato. Está espectacular. Hola, soy Bego. Bienvenidos a mi canal, La Empanada Light de Bego. Te dejo los ingredientes y comenzamos. Y los ingredientes que necesitaréis serán 750 gramos de calamarcitos, un manojo de ajos tiernos, un ramillete de perejil fresco, 2 cucharadas de vinagre de vino, sal, pimienta negra y aceite de oliva virgen extra. Comenzamos dejando una cazuela plana al fuego sin nada de aceite y vamos a preparar los calamares. Para limpiarlos vamos a tener que quitar primero la cabeza con los tentáculos y para ello estiraremos tal y como veis. De esta manera saldrá también la bolsa de tinta que lleven. Luego sacaremos la espina que hay en su interior. Y luego sacaremos todo lo que pueda tener en su interior porque esto lo vamos a desechar. Quitaremos la piel. En este caso son calamares pequeños. Es la piel muy fina y podéis quitarla fácilmente, tal y como veis. Escurrimos y lo dejamos en el colador y con la cabeza cortaremos unas tijeras por encima de los ojos y todo esto que son los tentáculos es lo que nos vamos a guardar y así lo haremos con todos. Una vez los tengamos así hay que lavarlos bien debajo del agua del grifo y dejarlos escurriendo y mientras vamos a preparar los ajos tiernos quitándoles los pelillos y una o dos capas del ajo que están un poquito más viejo la piel o más dañada y así lo vamos a hacer con todos y una vez pelados vamos a cortarlos bien pequeños en los más gordos pues los haremos en cruz y así los podremos cortar bien pequeños. La parte verde las dejaremos un poquito más largos. Y así lo vamos a hacer con todos. Y ahora vamos a preparar el perejil haciendo una pequeña bola de las hojas y cortándolo bien pequeño. Y esto lo dejamos atrás. Y ahora vamos a secar bien los calamares con papel de cocina. Ya lo tenemos todo listo para comenzar a hacer la receta. En la cazuela caliente ponemos 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y añadimos los ajos. Doramos removiendo para que no se quemen a fuego medio. Los tendremos unos 5 minutos o hasta que empiecen a dorarse. Conseguido, haremos un hueco y añadiremos los calamares. En este momento pondremos el fuego fuerte. Los tendremos friendo un minuto. Tras el minuto les vamos a dar la vuelta y los vamos a tener otra vez un minuto más a fuego fuerte. Transcurrido este minuto es el momento de añadir las 2 cucharadas de vinagre. Regaremos bien y añadiremos también la pimienta recién molida al gusto. Y ahora lo removemos bien y añadimos el perejil fresco picado. Dejaremos cocer de 3 a 4 minutos moviendo en vaivén la cazuela por el asa de vez en cuando o hasta que reduzca la salsa. Pero no dejaremos pasar más de 5 minutos, de lo contrario el calamar quedaría demasiado duro. Pues ya veis que prácticamente se ha reducido, pues apagamos y servimos de inmediato. Os voy a poner una ración individual al que le pondremos un hilo de aceite de oliva virgen extra. O también podéis servirlo todo en una fuente grande con perejil fresco picado y aceite de oliva virgen extra.
Como te advertí al principio del vídeo, estos calamares se hacen súper rápidos. Están deliciosos. Me gustaría mucho que los comentarais si probáis la receta. Estoy segura de que os va a encantar. Bueno, pues si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bon profit.